Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy martes, comencemos. Bueno, en el condado de Hamlin, la policía está intentando localizar a una persona de interés. Un vehículo chocó contra una casa en Morristown, cobrando la vida de un bebé de 18 meses. La policía está buscando a la persona que estaba conduciendo ese vehículo y quieren hablar con Walter Noé Méndez. Si sabes de algo, contacta a la policía. Y la comisaría del condado de Jefferson está en la búsqueda de Micaiah Trey Davis. La comisaría indica que le enfrenta varios cargos, incluyendo robo de vehículo hurtado y vandalismo. Anteriormente, él había enfrentado cargos por matar a una pareja en un accidente en Mascot en el 2019. Él es considerado armado y peligroso. Si sabes de algo, contacta a la policía. Bueno, y estamos celebrando un año de Noticias WIR. Gracias a todos los que se han unido durante ese tiempo y bienvenidos a los que nos ven por primera vez. El segmento se creó para la comunidad hispanohablante de Tennessee y aquí un poco más sobre el segmento. Bueno, todo comenzó por la pandemia de COVID. En Tennessee había una gran necesidad de informar a la comunidad hispana, así que comenzamos a producir artículos en español específicamente sobre la cobertura del COVID. Había una gran necesidad y no lo descubrimos hasta que empezamos a publicar los artículos en español y empezamos a producir el noticiario, que personas comenzaron a comentar que muchísimas gracias por esto, ahora mis papás pueden tener acceso a la información en español, así que no fue hasta que lo hicimos que empezamos a descubrir de que sí, era necesario. Comienzo, entro a mi oficina, empiezo a buscar los shows que hemos producido por la mañana y el día anterior y empiezo a buscar noticias que sean importantes y relevantes para la comunidad hispana, ya sea criminalidad, tráfico, salud, productos del consumidor, cosas así. Lo traduzco primero, lo publico en la página, luego produzco el show, busco videos, fotos, todo lo que contiene un noticiario y luego de eso grabo, lo edito y lo subo a las redes para compartirlo con todo el mundo. They're getting too creative. Hi. Un año. Te tengo que contar que no pensaba que había pasado un año. Todo pasa muy rápido, disfruto lo que hago, me apasiona, así que para mí el tiempo pasa y no me di cuenta, pero ha sido una aventura muy bonita. Me ha enseñado mucho y me ha hecho entender lo importante que es la representación hispana en todos los lados. Stand by. Welcome to the opening. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, de aquí a un año, 5 años, pues espero que esto sea algo que se haga en todos lados. Creo que la comunidad hispana merece tener información que sea certera y que sea para el beneficio de ellos, porque también forman parte del crecimiento del estado, del crecimiento del condado y de la ciudad. Así que yo espero que esto sea un esfuerzo que no solamente siga aquí, pero también en otros lados por igual. ¿Quién gana el premio mayor de Mega Millions? Bueno, quiero decirle que muchísimas gracias. Es algo que me disfruto, me apasiona. Vine desde Puerto Rico, sin familia, sin nada. Y haber crecido y profesionalmente y personalmente en los estados y tener la oportunidad de informar a mi comunidad es algo que valoro y aprecio. Así que muchísimas gracias. The night creeps so slowly into autumn. Oh, okay, so this is noticia. This is what happens. Bueno, y mil gracias por el apoyo y en el tiempo. What are you doing? Congratulations. Congratulations on 1 year. Ay, thank you. Gracias. Thank you so much for being such great supporters along this way. Like, thank you. Really appreciate it for doing all of this. So thank you. Gracias. Y en el tiempo se espera un día estable a temperatura mínima en el rango medio de los 60 grados. Bueno, y para más acceda a WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les hablo, Dalisa Robles. Hasta la próxima.